Para nuestro blog, ¿cuál es un gusto? Dialogamos con Félix Isola, el presidente de la Federación Peruana de Lucha Amateur, y en esta oportunidad nuevamente fueron recolocados sus laureles deportivos en el Estadio Nacional. Sin duda un momento especial para ti, Félix. Bienvenido. Bueno, buenas. Efectivamente, súper contento con la reubicación de los laureles deportivos. En anterior oportunidad se encontraban en la Videna, pero cuando se hicieron la remodelación, bueno, ya quedó en el aire porque el Coliseo fue derrumbado. Y gracias a la gestión del señor Oscar Fernández, de Carlitos Segarra, del Bacalerón, de Juana García, ¿no? Mis laureles fueron reubicados aquí en el Estadio Nacional, ¿no? Ya que ellos me lo dieron en el año 2000, me lo dieron, ¿no? Y bueno, ahora súper contento, ¿no? Por lo que están acá en el estadio, donde todo deportista anhela y desea, ¿no? Alcanzar la máxima distinción del reconocimiento del deporte nacional. Así es. Bueno, tu etapa de deportista a nivel de selección ha sido muy intensa, has tenido muchas medallas sudamericanas, panamericanas, y a nivel mundial también, con tu institución policial también has logrado títulos mundiales, y ahora estás en la dirigencia nacional. ¿Qué objetivos tienes para lo que se viene en adelante? Bueno, efectivamente, ahora me encuentro como presidente de la Federación Peruana de Lucha. Estamos trabajando para los Juegos Panamericanos. Si bien es cierto, es el primer año que tengo como directivo. No te digo que hemos girado 360 grados, pero sí hemos girado 180 grados. El equipo de mayores, la gente femenina, estuvo en Japón entrenando por 40 días. El equipo de Greco masculino estuvo entrenando 40 días por Cuba. El equipo de libre, mayores, varones, estuvo entrenando 40 días por Rusia. Vinieron, se fueron a los Juegos Bolivarianos, tuvieron dos medallas de oro en los Juegos Bolivarianos, cuatro de bronce. Posteriormente se fueron al Campeonato Sudamericano, donde tuvieron cuatro medallas de oro, se tuvieron dos de plata y cuatro de bronce. Estamos trabajando de forma progresiva y sistemática, de menos a más. No, lo que nosotros decíamos, que esas medallas de bronce se conviertan en plata y la de plata que se conviertan en oro para los Juegos Panamericanos. Así que estamos trabajando para ello, esperamos lograr nuestros objetivos. Yo sí sé que sí se puede. En este año, para la federación, ¿quién es la mejor luchadora o el mejor luchador del año? Bueno, los resultados se miden, ¿no?, en base a las medallas obtenidas por nuestros deportistas. Podemos considerar aquí, ¿no?, como deportista del año, en todo caso, ¿no?, a Thalía Malky y a Diana Cruz. Son las dos chicas que demostraron bastante capacidad y calidad en los Juegos Bolivarianos. Todos lo hicieron, ¿eh?, pero acá se divide por los resultados. En este caso, las dos sacaron medalla de oro. Y bueno, ellas demostraron, ¿no?, ser muy superiores a nivel bolivariano y hicieron muy buenas peleas. Para mí las dos son las deportistas que han peleado muy bien y que se merecen estar ahí como una de las mejores deportistas del año. El nombre de Diana Cruz es un nombre nuevo, ¿no? Es un nuevo valor de este deporte. Diana tiene tiempo, ¿no?, en la lucha, pero esta vez yo creo que le ayudó mucho el entrenamiento en el extranjero. Hemos traído a dos rusos, ella lo ha sabido aprovechar, y con el tiempo que tiene peleando y con la experiencia que acaba de tener, como resultado tuvo muy buenas peleas, y ahí está la medalla de oro. Así es. Al final también hubo un reclamo que había sido muy injusta, que ella perdiera la medalla de oro, y finalmente se la devolvieron hasta hace unos días en una ceremonia especial. Así es. Lo que pasa es que ya nosotros, como delegación que fuimos a los Juegos Bolivarianos, nosotros no teníamos por qué pelearnos con Venezuela, simplemente teníamos que hacerle ver a Colombia que la Organización Mundial de Lucha había declarado por campeona a nuestra luchadora, y simplemente esperar que Colombia mande la medalla y no esperar a que Venezuela entregue esa medalla que nunca la había entregado. Así que Colombia nada más tenía que mandar la medalla nada más y dársela nada más a Diana Cruz. Así fue. Bien, Félix Isola, muchas gracias por esta entrevista. Para él es un gusto. Te deseamos muchos éxitos ahora en tu carrera dirigencial y bueno, que sigan los éxitos para la lucha amateur. Gracias a ti por brindarnos la oportunidad de hacer extensivo y poder difundir lo que hace el deporte de la lucha y las demás disciplinas. Gracias. Muchas gracias.